Aquí está Brian Mendoza. Le tira a línea de cañonazo al center. Se está empatando el juego. Dobló también el que estaba en segunda. La cortaron. El disparo fue a tercera. Se va arriba a México. Lo metieron en el rundown. Están persiguiendo allí a Miguel Guzmán. Vean ustedes. Ahora el que está era el que estaba en primera. Finalmente pusieron a Guzmán y llega con vida el bateador corredor Brian Mendoza. Hit que empuja a dos. Promedio de carrera limpia y porcentaje de bateo por ese orden. Gracias a Carlos Martín que le facilitó la información. Le tira batazo por el jardín izquierdo. La corre Cornejo. La bola está picando. Se está empatando el juego. La anota Carlos Durán. Y anota también con la de la ventaja Pitre. Ahora 12 boletos en 21 y un tercio. Le tira batazo por el right field. Peligroso. Picó la pelota. Van a entrar dos. Ya anotó Juan Carlos Torres. Ledesma también. 5 por 2. Estuvo a punto de ser quieto. Le tira y saca un bound. Tiene que soltarla rápido. La tuvo el antesalista. Buscó el lado por la inicial. Retirado de tercera a primera, pero pónganle impulsada. La cuarta mala y de caballito viene la cuarta. Pónganle impulsada a Alan Espinosa y el pitcher desconocido lleva dos boletos. Y usted ni enterarse. Bueno, este es un pitcher que lo tenemos solamente en la Liga Mayor de Venezuela. Conexión sin mucha fuerza, se le cayó a Paiva, la recuperó y ahora tiró y no tiró bien. Y Paiva, ya tú decías que había fildeado para 9.32 en las menores. Pues póngale error a Paiva, el inning de nunca acabar. Hombre que carga dinamita en las muñecas. Le tiró y no la encontró, le tiró tarde. Listo el zurdo. Baum, hacia atrás, la espera Santos en la grama, el tiro rápido, la inicial y el out. Se acabó el juego de pelota. Se lleva la victoria. México 6 por 5. Venezuela termina en la cuarta posición. México tiene que esperar a ver qué sucede en el duelo entre Matanzas y las Estrellas. En horas de la noche, 6:30, tendremos el derbi de jonrones.